Urgen misioneros de esperanza. Urge la misión de compasión. Los primeros cristianos comenzaron su vida de fe en un ambiente muy hostil y complicado. Historias de postergaciones y de encierros se cruzaban con las resistencias internas y externas que parecían contradecir y hasta negar lo que habían visto y oído. Pero eso, lejos de ser una dificultad u obstáculo que lo llevara a replegarse o a ensimismarse, al contrario, los impulsó a transformar todos los inconvenientes, todas las contradicciones y dificultades en una auténtica oportunidad para realizar la misión. Los límites e impedimentos se volvieron también el lugar privilegiado para ungir todo y a todos con el Espíritu del Señor. Nada ni nadie podía quedar ajeno a ese anuncio liberador. Tenemos el testimonio vivo de todo esto en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ese es el libro de cabecera de todos los discípulos misioneros. Es el libro que recoge cómo el perfume del Evangelio fue calando a su paso y suscitando la alegría que solo el Espíritu nos puede regalar. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos enseña a vivir las pruebas abrazándonos a Cristo. Para madurar esa convicción de que Dios puede actuar en cualquier circunstancia, incluso en medio de los aparentes fracasos, y también la certeza de que quien se ofrece y se entrega a Dios por amor, ciertamente, seguramente será fecundo. Tampoco es fácil el momento actual. La situación de pandemia evidenció y amplificó el dolor, la soledad, la pobreza y la injusticia que ya tantos padecían y puso al descubierto nuestras falsas seguridades y la fragmentación y polarizaciones que silenciosamente nos laceran. Los más frágiles y vulnerables experimentaron aún más su vulnerabilidad y fragilidad. Hemos experimentado el desánimo, el desencanto, el cansancio y hasta la amargura conformista y desesperanzadora que pudo apoderarse de nuestras miradas. Pero nosotros no nos anunciamos a nosotros, sino a Jesús, como Cristo, como Señor. Pues no somos más que servidores de ustedes por causa de Jesús, decía San Pablo a los Corintios. Por eso sentimos resonar en nuestra comunidad y hogares la palabra de vida que se hace eco en nuestros corazones y nos dice que no está aquí, que ha resucitado. Palabra de esperanza que rompe todo determinismo y para aquellos que se dejan tocar, les regala la libertad y la audacia necesaria para ponerse de pie en cualquier dificultad y buscar creativamente todas las maneras posibles de vivir la compasión. Compasión que es ese sacramental de la cercanía de Dios con nosotros que no abandona a nadie al borde del camino. En este tiempo de pandemia, ante la tentación de enmascarar y justificar la indiferencia y la apatía en nombre de un sano distanciamiento social, urge la misión de la compasión, capaz de hacer de esa necesaria distancia un lugar de encuentro, un lugar de cuidado y un lugar de promoción.